Bienvenidos a un nuevo programa de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros y presentaros la novela Los relojes de Alestes. Está escrita por Víctor Conde y editada por Grupo AGEC dentro de su línea editorial Albemuz Internacional. Concretamente, este es el número 33. Hace un año os estaba por estas mismas fechas reseñando el último premio Minotauro. Su ganador había sido Víctor Conde, el autor de la novela de hoy. Y Víctor puede hacer gala de ser uno de los pocos escritores de nuestro país que se dedica a tiempo completo a escribir. Y eso, dentro de la ciencia ficción o el fantástico en general, es muy difícil. Sin embargo, el buen hacer de Víctor se nota en sus libros, se nota en sus textos, en su imaginación, y es por ello que ha afrontado un reto que a mí personalmente me parece muy difícil. ¿Y cuál ha sido este? Pues emular ni más ni menos que a Julio Verne. Todos conoceréis los dos libros de Verne, De la Tierra a la Luna y Viaje alrededor de la Luna. Julio Verne fue un auténtico rompedor en su época. Ya sabéis que en más de una ocasión se ha dicho que si Julio Verne hubiera nacido en nuestra época, habría sido un auténtico creador de bestsellers y todas sus novelas se habrían llevado pronto a la pantalla, como ocurrió con el Verne del siglo XIX. Y es que el final de aquel siglo fue trepidante. Tras una segunda revolución industrial, se podría decir en algunos campos, el ser humano no se planteaba ya ninguna frontera como infranqueable. Los continentes, África, Asia, América, ya habían sido descubiertos casi en su totalidad y no se cortaban a la hora de pensar en el espacio. Julio Verne, en su obra, cogiendo como excusa los conocimientos que el Gun Club tenía en balística, en uso de explosivos, de proyectiles, pues bueno, allí se plantean como hazaña a llevar a cabo el viajar a la Luna. Una luna que no descartaba la posibilidad que estuviera habitada por selenitas y que se pudiera pasear por ella sin necesidad de una escafandra. Pues bueno, hoy en Los relojes de Alestes, que si os dais cuenta, hoy he traído la corbata a juego del título del libro, pues es un color oro. Y precisamente ese afán tan prosaico va a ser el que va a hacer que nuestros protagonistas se encaminen a la luna. La búsqueda de oro, la búsqueda de minerales que puedan sufragar la guerra que el imperio prusiano va a tener contra el imperio otomano que está amenazando sus fronteras en Centro Europa. Bueno, Alestes, los relojes de Alestes, obviamente no os voy a contar ni os voy a desvelar qué son ni qué función tienen. Simplemente os diré que Alestes era un clérigo del siglo XI, cuando la Edad Media era más oscura, que pues bueno, llevó a cabo una serie de descubrimientos utilizando los conocimientos que ya la civilización griega había aportado, pues bueno. Sus relojes van a tener su influencia en esta obra. Bueno, ya sabéis, los que me conocéis, que a mí la luna me gusta bastante. Si, por ejemplo, sabemos que Julio Verne escribió dos obras, la primera principalmente apoyada en todo el proceso hasta el despegue y el segundo tomo, el que se dedica a lo que es el viaje propiamente dicho, que por cierto, yo en mi biblioteca tengo los dos tomos que RBA suele editar periódicamente en su colección de Julio Verne, que se distribuye a través de kioscos, os la recomiendo, entre otras muchas que hay, sobre todo por la cuidada edición y porque tiene unas ilustraciones en su interior que toma láminas de la época que le dan un toque, si acaso, más antiguo. Como os decía, Tintín, por ejemplo, ha llevado también a su colección El viaje a la luna y lo hizo en dos tomos, uno con la preparación y otro con el vuelo propiamente dicho.
el cine, sobre todo a través de Disney, con 20.000 leguas de viaje submarino, nos trajo esa estética revolucionaria de finales del siglo XIX. La gran sorpresa es otro título cinematográfico que os puede ilustrar esto que os estoy comentando, Wild Wild West. Una película que, aunque sea en el oeste, también nos trae esa estética. Y libros recientes que yo haya leído sobre la luna, está, por ejemplo, el de Regreso a la Luna, de Ruiz de Gopelli, editado por Silente, que a mí personalmente me gustó mucho por el rigor que suele utilizar este autor. Tengo en la lista de espera la novela 97 segundos, pero bueno, de esa ya hablaremos en otra ocasión. Metiéndonos ya en el libro, el Gun Club ha hecho ya su lanzamiento, pero lo que no sabe es que espías prusianos están en Estados Unidos investigando qué es lo que está ocurriendo allí. Allí el protagonista de este libro, aunque hay varios protagonistas, pero bueno, el principal va a ser un geólogo que ha sido testigo de primera mano de esto que os estoy comentando, Nornal Das. Pues bueno, va a regresar a Prusia y sus ideas, sus conocimientos no van a pasar desapercibidos para una mujer llamada Frau Irna Hohenstaufen. Esta mujer revolucionaria, millonaria, va a abanderar un proyecto de ir a la luna. El libro, como os decía, y ahí es donde yo resalto la hazaña de Víctor Conde, si no clona, sí traslada de manera muy similar el trayecto como lo hizo Julio Verne. El nombre de los títulos, con sus subtítulos, sus explicaciones, está escrito a modo de diario. Los continuos pies de página para explicarnos conceptos que desconocemos, un amplio glosario. El caso es que vamos a ir poco a poco descubriendo qué personajes se añaden a esta exploración, cómo van a conseguir reunir el dinero, van a viajar hasta Moscú, a la exposición universal que se está desarrollando en aquel momento, para poder recabar los últimos inventos y aplicarlos al viaje. Y luego, por último, ellos no van a construir un cañón para llenarlo de pólvora, como hace el Gun Club, sino que, pues bueno, van a utilizar las fuerzas de la naturaleza para poder despegar y llegar hasta la luna. Lo que va a pasar allí, la primera frase de la persona que oye la superficie por primera vez, qué es lo que van a encontrar, si van a encontrar a los de la anterior nave norteamericana, si se va a haber cumplido su objetivo, qué objeto van a tener aquí los relojes de Alestes. Bueno, en definitiva, una novela que os digo que me ha gustado mucho, no solamente por cómo ha recreado el panorama y, con ciertas licencias, cómo ha sabido empalmar con la obra de Julio Verne, Víctor Conde, sino que es un auténtico placer leer páginas con el contenido y la forma que tiene este autor. La verdad es que en ocasiones, cuando te piden que recomiendes un libro, pues bueno, partiendo de la base de lo que os he dicho que es la historia, francamente, esto es un libro a leer de manera, vamos, ineludible. Desde luego, no me cabe más que felicitar a la editorial Grupo AG, que precisamente está de estreno con una nueva línea titulada Arrakis, para libros de ciencia ficción. Bueno, os voy a ampliar más detalles del libro, os voy a dar alguna pista de por dónde va a ir la trama. Hablaremos de Víctor Conde, al que también aprovecho para felicitar personalmente y por pedirle que siga en esta línea. Todo esto, como os decía, os lo voy a ampliar en la reseña escrita que vais a poder encontrar en la página web de Fantasy Mundo, y no me queda más que agradeceros que hayáis estado ahí y espero también que estéis conmigo en una próxima reseña. Os recuerdo Los relojes de Alestes, de Víctor Conde. Adiós a todos.